Llamaron al teleprograma con la voz de una ancianita. Ella no quería comprar nada, tan solo que la escuchara. Se sentía vacía y sola, su hijo nunca llamaba. Y este suspiro contaba yo que eso, que no me hace ni una llamada. Si siempre le he dado todo lo que me han pedido, nunca le he negado nada. Y al cambio ellos me lo pagan sin una visita, por reyes o bien sea por una pilar. Así es la vida, ellos ya no le agradecen nada. Ella respondió, ella respondió, se ha por echar, se ha por echar. Llámeme a la cama otra vez solita, porque hoy tampoco tendré una visita, ninguna visita. Bueno, bonita historia de la que nos cuenta esto que le coñazo. La de una señora mayor de Maguán con el tipo, la llamada de esta persona al programa que protagoniza ellos. Sí, esa soledad, esa persona que se escucha con la ventaja y su marido llamar un teléfono con la clase del programa para tener un momento de compañía. Pues no pasó de su señor convertido, muy inspirado. Y estos compañeros de San Fernando pues están disfrutando, se están disfrutando aquí en lo alto del escenario del pabellón Cubano Social. Muchos elementos de Fogame, los que tienen en el forillo. Sí, aquí la cosa, aquí el carnaval de Fogame sale bien, ¿eh? La termomía, aquella es más grande la piña que la termomía. Pues sí, pues sí. Aquí va un tipo pues de todo, aquí vemos salones de Kung Fu y karate. El típico cocinero artible que te corta todo con una destreza increíble. Este chiquillo, más que aquí en África, es el que se parece. Mira qué baile de acera. ¡Bomba! ¡Bomba para bailar! ¡Esto es una bomba! Y el gordito la mede así, así. Y mira cómo mueve la barriga. Bueno, no, esto lo despojame, ¿eh? Eso es suyo, eso es suyo. Eso no es relleno, eso no es relleno. Eso no es relleno, eso no es relleno. Apagando la tele, apagando la tele.